Bairubun, Chonen, Virginia y Mita. Hola a todos, yo soy Virginia y bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿En algún momento pensaste que el K-pop podría ser el género musical más famoso dentro de Corea del Sur? Pues déjame decirte que no estás en lo correcto. El género musical más famoso dentro de Corea del Sur es el trot, y en este video voy a decirte qué es. El trot es un género musical que fue creado entre 1910 y 1945, cuando estaba el dominio japonés dentro de Corea del Sur. El trot es un género totalmente atemporal. Esto quiere decir que puede escucharse de generación en generación, como se ha hecho hasta el día de hoy, y jamás va a pasar de moda. El trot es uno de los géneros más famosos dentro de Corea del Sur. Tal vez nosotros como los extranjeros no hemos escuchado hablar tanto del trot como hemos escuchado hablar del K-pop, que forma parte del Hallyu, que es la ola coreana. Entonces, primero te quería preguntar, ¿conoces el trot? ¿Dónde has oído hablar del trot? Bueno, es un género muy, pero muy, muy famoso en Corea del Sur y no me arriesgo a decir que el más famoso. Siempre se ha escuchado y últimamente el trot se ha reinventado nuevamente. Esto debido a los nuevos cantantes del trot que han hecho que el trot diera un paso más adelante, junto a sus trajes hermosos, sus canciones con estribillos muy pegadizos, sus coreografías han hecho que el trot viera a evolucionar. Como lo dije anteriormente, el trot fue creado entre los años 1910 y 1945, cuando el dominio japonés estaba dentro de Corea del Sur. Es decir que el trot viene de dos cosas muy importantes: un baile de la corte oriental y un género musical llamado foxtrot. Al principio el surcoreano no tenía muy claro o no estaba muy de acuerdo con el género musical del trot, es decir, no se sentía identificado. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, ellos fueron creando sus ritmos propios y características e hicieron el género del trot un género propio surcoreano. Con el tiempo, el trot fue tan popular que sacaban canciones sobre temas controversiales, como por ejemplo Vanish Away 38 Parallel, que es una canción que habla sobre la separación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Este es un tema que todos sabemos es muy delicado para los coreanos, y pues es un tema que es difícil de tratar para ellos. Entonces, ¿qué hicieron los cantantes de trot? Decidieron cambiar estas canciones con letras muy tristes por letras del amor, la amistad e incluso sobre el... Un dato muy curioso es que para los años 1950 y 1960, cuando el imperio japonés se va de Corea del Sur, los militares estadounidenses traen géneros musicales como lo es el jazz, el blues o el rock and roll. Pero al pueblo coreano seguía gustándole incluso más el trot. Ahora voy a hablar sobre algunas de las estrellas más famosas del género del trot. La primera que voy a nombrar es a Lee Mi-jae, una jovencita de 19 años que debutó por primera vez en 1959, teniendo una de las canciones más famosas del trot llamada Lady Camellia, que hablaba sobre el desamor y cómo estaba perdidamente enamorada de un hombre que la dejó. Esta canción rompió todos los récords de la música coreana hasta ese momento. Otro cantante muy famoso en Corea del Sur del trot es Na Hoon Ah. En 1976 fue el año de su debut y lo más importante y lo más relevante es que sigue hasta el día de hoy activo y sigue siendo cantante de trot. Es en los años 90 cuando entra al mercado la verdadera competencia del trot, la cual es el K-pop, que al igual que el trot, es un género musical que fue creado en Corea del Sur, pero es una fusión del pop norteamericano y Corea. Es decir, Korean pop coreano. Es muy sencillo y pues, eso es el K-pop. Para este año empiezan a salir estos grupos de K-pop y obviamente se hace muy relevante en el mundo. Y bueno, la mayoría de todos nosotros conocemos qué es el K-pop. Un dato muy interesante sobre el K-pop y que voy a hablar aquí es que en realidad el K-pop le lleva la delantera al trot en el ámbito monetario. Por ejemplo,
BTS, que es uno de los grupos más famosos de todo Corea del Sur y que yo creo que el 95% de la población los conoce, tiene un ingreso anual de, escuchen nada más, 4.1 trillones de wones. Así como lo oyes. Y eso equivale a 3.6 billones de dólares. Esto es un monto anual. Es decir, que eso es lo que anualmente puede hacer o ingresar a economía coreana o surcoreana solamente con BTS. Imagínense con la cantidad de grupos de K-pop que existen actualmente, ¿cuántas ganancias genera el gobierno coreano a través de esto? Eso es un dato muy importante que deberías saber. Un dato que sin duda alguna no puede faltar es que el trot es el género musical favorito de las personas mayores. Aunque actualmente también ha calado mucho en la juventud. Y esto debido a que muchos cantantes de K-pop han versionado canciones de trot. Por ejemplo, Jungkook. Mi Jungkook, es decir, JK de BTS, y Jungkook de BTS versionó la canción de Sham Shaman de Park Hyun Bin en uno de sus Round BTS, y esto hizo que la canción se volviera extremadamente famosa. Otra también es una cantante de trot que cantó en los Melons Awards de los años 2018, y lo más impactante del video es que justo al lado de ella están BTS. Entonces esto ha vuelto muy famoso, o entre ellos, o que se hagan mucho más conocidos, los cantantes de trot. De los ídolos del trot actuales tenemos varios. Y vamos a empezar hablando sobre Hong Jin-young. Ante todo, discúlpenme por la pronunciación, pero mi coreano es muy básico. Entonces, Hong Jin-young, o mejor conocida como la diosa del trot, pues es una cantante surcoreana que canta trot. Y algunos de sus éxitos más famosos son Love Battery o Humana. Luego tenemos a Bang Sang-chul con su canción súper famosa Unconditional Love. Luego tenemos a la señora Kim Yong-ya, que es conocida como la dama del trot y es justamente la persona que les comentaba anteriormente, que cantó en los premios Melon del 2018 junto a BTS y muchísimos grupos más de K-pop muy conocidos en ese momento, como lo son EXO o TWICE, cantando Amor Fati, que es su canción más famosa. Y por último tenemos a mi cantante de trot favorito y al cual le tengo mucho cariño y mucho respeto, como a todos los cantantes y sobre todo los cantantes del trot, de los cuales de verdad siento profundo respeto y admiración, el cual es Park Hyun Bin, que es conocido como el príncipe del trot y el cual amo con todo mi corazón porque sale en uno de mis programas de variedades favoritos llamado Return to Superman. Conocidos es una de las que le comenté anteriormente, que es la que Jungkook de BTS, es decir, Jungkook, hizo en uno de sus Run BTS, la cual es Shaban Shaban. En Corea del Sur llegó a hacerse tan famoso el trot que la televisión coreana decidió realizar un reality show llamado Mrs. Trot for Tomorrow, donde no solamente participaron cantantes de K-pop famosas, sino también chicas, 100 chicas, podríamos decir, que participaron, y una de ellas ganó como la Mrs. Trot. Este programa o este reality show tuvo tanto éxito a nivel televisivo que la televisora coreana decidió sacar otro reality show basado en la misma temática, pero en este caso Mr. Trot, es decir, para personas masculinas. Y fue hecho globalmente, es decir, también pudieron participar personas que eran extranjeras. En este programa justamente salió un pequeño de unos aproximadamente 8 años, que si quieren pueden buscarlo aquí en YouTube, porque no voy a colocar fotos ni videos por el copyright y también por el tema de la protección hacia los menores de edad. Que tiene una voz espectacular, de verdad va a ser un excelente, bueno ya es y será un excelente cantante de trot. Otra cosa es que el trot llegó para quedarse. El trot está más vivo que nunca y el género musical está triunfando al igual que el K-pop. Si te gustó el contenido del día de hoy, o conoces alguna canción de trot, o quieres escuchar canciones de trot, dímelo aquí abajo en los comentarios. Si tienes alguna canción favorita, si lo has escuchado, y si lo has escuchado, ¿cómo lo descubriste? No olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!